Hola queridos suscriptores, en este momento, repasaremos los puntos buenos y malos, que se dieron a notar en el capítulo 37 de Dragon Ball Super en español latino, así que sin más que agregar, empecemos. Comenzamos el capítulo con una discusión sin sentido por parte de Bills y Champa. En esta ocasión, no tengo favoritismo en el doblaje, ya que en las dos versiones, llega a ser algo chistosa. Como muchos saben, en este capítulo ya veríamos una participación más abierta con Kiabe, esperando a ver cómo se desenvuelve su voz. Lo gracioso es que cuando dan información de la vida de los Saiyajin del universo 6, Milk se pone algo molesta ya que ellos sí trabajan, el cual es lo contrario a lo que hace Goku en el universo 7. Aunque esto no tenga mucho que ver con el doblaje, es muy bueno ver todas las referencias que Kiabe hace sobre Vegeta. Como la pose de batalla, que hace recordar mucho al primer enfrentamiento contra Goku. Y el Garlic Ho, el cual es una técnica bastante conocida por muchos de nosotros. En este capítulo veríamos una participación más destacable por parte del actor de doblaje, que le da voz a Kiabe, como ejemplo, la voz suave y tranquila que hizo cuando estaba en su estado base. Y la voz seria, cuando su personaje se transformó en Super Saiyajin. Dando un trabajo más que excelente, y sorprendiendo a más de uno, que aún dudaban de su elección. No te lo perdonaré. Me las vas a pagar. No te lo perdonaré. Finalmente veríamos un Goku algo inocente sin saber por qué Vegeta lo detesta tanto. Y estando a momentos previos de ver la participación del asesino Hit. Aunque a decir verdad, Hit participó en el capítulo de hoy, el cual lamentablemente no he podido ver. Por lo general este capítulo me había gustado mucho en su versión original, y con el doblaje latino, no fue la excepción ya que de igual manera lo disfruté bastante, especialmente por la participación de Kiabe, que lamentablemente, es muy poca, pero lo suficiente como para entretenernos de momento. Y bueno, si tienes una opinión más que compartirme sobre este capítulo, y el doblaje latino, recuerda decírmelo en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.